Feliz sábado, familia. Es un privilegio estar con ustedes este sábado. Esperamos que este servicio sea de bendición para usted y su familia. Familia, vamos a comenzar nuestro servicio en persona, pero hay unas cosas que queremos primero avisarles. Primero, es sumamente importante que ustedes llenen su formulario antes de llegar. Las personas que no hayan llenado un formulario no podrán entrar el sábado, así que por favor, llenen la solicitud cuanto antes y va a estar aquí en pantalla. Queremos agradecerles por su fidelidad. Si ustedes tienen alguna pregunta en cómo poder crecer nuestros ministerios, pueden comunicarse con cualquiera de nuestros pastores. Y para seguir continuando dando con sus ofrendas, vayan al link que está ahorita en pantalla. Familia, preparemos nuestro corazón para el sermón que tenemos este día. Happy Sabbath, feliz sábado, familia. It's so good to know that you're joining us this Sabbath day. We're excited to worship with you, and I hope you are too, because God just has a way of showing up. No matter where you find yourself today, if you're at home with family or wherever you might be, God is here with us. And we just pray that this time of worship in His presence would be a blessing to you. We're excited to worship too. You know, there's a beautiful promise in Isaiah 43, a promise that speaks to us about a God who is making a new thing, even in places that might seem unlikely, in the wilderness, in the dry land. This is what this promise says. And we hope that as you find yourself maybe in one of these places, it would bring hope to your heart. Mandy's gonna read it for us right now. Isaiah 43:19 reads, "Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." Nuestro Dios es milagroso. Nuestro Dios abre caminos y cumple promesas. Our God is a way maker and a promise keeper. And today we worship Him. We worship you, God, for who you are. We thank you for being our way maker, our promise keeper. Amen. Amen. Aquí estás.
for our loved ones. Pray for our church family, our sisters, our brothers, friends. And as we start, I just want you to pick a name on the screen. It may be a family friend, it might be someone you've known for a while, it might not be, might be someone you don't know. But just take this moment to pick a name and lift them up. So we will give you this moment to just bow your heads where you are and lift our family up to the throne of God. Church family. Dear Heavenly Father, first and foremost, we want to thank you so much for who you are. We praise you because you are faithful, because time after time, no matter what we've done, you remain steady and faithful. Lord, we thank you so much because you've allowed us this time and space where we can come to your throne boldly, asking things of you, blessings of you, healing from you. Lord, in this moment, as we lift our brothers and sisters up, Lord, I just want you to fill our hearts, Lord, with what it is that we need to ask of you, Lord. Some of our brothers and sisters might need healing. Some of them might need their broken hearts mended, Lord. Some are asking for financial stability and for that extra faith to know that you are their provider, Lord. We ask in this moment that you show up in amazing ways, Lord. Yes, Lord. Whether it's a big way or in a whisper, Lord, that our brothers and sisters may feel your presence around them. They may be reassured of who you are and who they are in you, Lord. We love you and we thank you so much. And we praise you in advance for these answered prayers. Amen. We love you. In Jesus' name I pray.
welcome to our living room session for this Sabbath. Today I have Crystal Quiroz joining us, and I chose Crystal for this interview in honor of Teacher Appreciation Week. She is a teacher by profession, and she also serves as a leader at Kaleo Church as a teacher for our Kinder Sabbath School class. So Crystal, welcome. Thank you. And I want to ask you to just share what kind of teacher are you? What grade level do you teach? Okay, so I'm an early childhood special education teacher, and I work in the preschool setting. So I have students that range between ages 3 and 5. Okay, and it's special ed students, yeah? It's special ed, yes. Okay, and that's quite a job. I know it has its own challenges, but it also has amazing joys and breakthroughs when you see that your hard work has truly paid off with your students. And if you could just share with us, how has your faith impacted your teaching? How has your faith helped you with your profession? So before I answer your question, I want to give you a little background of where I work. So the school that I work in has the highest poverty and homeless rates in our district. So working in a school like that has really, helped me exercise my faith, because I've been praying a lot more, and my drive and my motivation is to keep these students feeling like they're in a safe environment. So a lot of my prayers are about my students, and I have been given the opportunity to build good relationships with all the families, because I'm not only their teacher, but I'm also a support system for them. And if you told me 5 years ago or 6 years ago when I started teaching that I will be able to tell these families that I'm praying for them, I would have been like, I'm going to lose my job, you know, like I can't, you know, text or say things like this in my at my job. But I've been very lucky to build really good relationships with the family and been able to tell them the words, I'm praying for you, because I've seen my students in the hospital or with torn clothes. And I think that being called to this ministry is, I mean, I feel like teaching definitely is a ministry, because I get to make a difference in all my students' lives and in their families' lives as well. So that's how I've been exercising my faith. Your faith? Yeah. Yes. Yeah, and you know, you're right. As a teacher, you're not only serving your students, you serve the parents and you serve the family and the community by the impact that you have on these students' lives. And you're also serving all of your colleagues as well, the administrators. And so it's a constant stance of just, you know, serving others. And it's a calling that I think God places on a select few who he knows will be able to do the job well. And I know you do your job so well. And we get a small glimpse of it, of how great you are as a teacher, when we see you teach Sabbath school to our kinder class. And I know that is something that you took on more frequently this past year during our COVID shutdown, and you teach our kids through Zoom, and it's been a wonderful experience for the kids. As personally speaking, I know for Celeste, she enjoys it when you're teaching the class. And so I wanted to ask you, because you do teach every single day, and you are now using that calling on your life to teach our Sabbath school kids, how has leading our church, especially during this tough year, and teaching our kids, how has that personally served you? You're constantly serving others, but how has it been able to serve you to be a teacher within our church family? So growing up, I always had my dad as like my main leader in the home, and he always read the Sabbath school lesson to me, and
you know, had us read it throughout the week. So I wanted to carry this on with my children and go an extra step and like actually get involved in the class. And I think it's like really refreshing to join Zoom with the kids from church, because these are things that I don't get to teach during the school week in my school. I mean, I wish I could, but so it's really refreshing. And I get to see the faces of all the kids on Saturday with their, they always join happy, and knowing that little kids also can have a tough week. Sabbath school is more of a, not so much of a structured lesson. So I like to let all the students or the kids know that they're being heard and having positive interactions with them. So I know that during the school week, they have like a structured day in person or in Zoom. So coming to Sabbath school, I just want to give all of them the opportunity to have a positive interaction with me, a positive interaction with their classmates, but with the rest of the kids from church, and just know that they're being heard. And that in itself is rewarding to me, you know, making the day for a little one, even if it's just showing me their artwork. It's like, it means the world to them, since they're at this age, they're so egocentric. They want to be seen all the time and acknowledged. And it doesn't always happen like that throughout the school week, because there's so many students, and Sabbath is like, we have time for all that. Like, we don't need to finish at 9 o'clock or 10 o'clock. Like, we all can always go over and, you know, just have a good time together. So I guess it's rewarding for sure. Yeah, and you do an amazing job. I know every single kid does feel seen. And I thank you so much for stepping up this past year and leading our church in this way. We are so thankful for you. We are so blessed to have your leadership. And I want to take this time to just to pray over you as we end our session. Let's pray. Father God, we come before you, Lord, and I just want to thank you so much in a special way for Crystal and for her leadership and for this calling that you have placed on her life. She has exercised it, Lord, in a manner that you can truly tell that everything she does, it's as if she's doing it for you, Father God. She recognizes that. She knows that her talent comes from you, Father, and she is gifting back to each one of her students during the work week and to our kids within the church. We can see how the Holy Spirit has truly guided her and gives her the wisdom and the understanding to lead. And we are just so thankful for her and for teachers that are just like her. Thank you so much, Lord, for calling her to this and for gifting her the talent to make her an exceptional teacher. Father, I want to ask that you continue to bless her, her work, give her the patience and the understanding for her students, Lord, and continue to impart your wisdom so that she can teach with discernment and the clarity needed to meet each child where they are, to meet their needs, Father God, and help carry them through to success in the time that they are with her, Father. Bless her home, bless her family, Father. It is truly a family ministry whenever there is one person leading in the church. So, Father, I ask that you continue to just bless her home as she works and serves you, Father. And I ask that you please continue to just be with them. Continue to surround them with your protection, Lord. Keep them safe always, Father God, and continue to bless Crystal in her teaching career, Father. We love you so much, and we ask you all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Familia, un gusto darles la bienvenida una vez más en este programa virtual. Hoy tenemos el privilegio de continuar este estudio que estamos haciendo basado en el Padre Nuestro. Vamos a buscar al Señor en oración. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable claramente hoy.
que tu gloria sea manifestada, Señor, en nosotros y que podamos realmente honrar tu nombre por medio de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esas son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron a Él, ¿cómo es que debemos de orar nosotros? ¿Qué es lo que nos va a distinguir de otros grupos de estudiantes, de otros maestros, de otras escuelas? Nosotros, como tus discípulos, ¿cómo vamos a ser distintos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús les enseñó a orar esta oración particular, esta oración viviente, que no solamente sirve para nosotros pedirle algo a Dios, sino también tiene como propósito ser una meta en nuestras vidas. A nosotros recitar estas palabras, nosotros estamos hablando de un ideal, algo que debe indicar cómo nosotros debemos de vivir como cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a enfocarnos en esa frase en este sábado. Santificado sea tu nombre. Encontrada en Mateo capítulo 6, versículo 9. Santificado sea tu nombre. Voy a ser sincero, no fue hasta últimamente que yo me di cuenta que esa frase, santificado sea tu nombre, es la primer petición del Padre nuestro. Yo la veía como un tipo de invocación, pero al pausar me di cuenta de que santificado sea tu nombre realmente es la primer petición que se hace en esta oración. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? La palabra santificar realmente significa apartar, hacer algo santo, apartarlo para un propósito particular, para un propósito especial. Santificado sea tu nombre. Así que nosotros como cristianos, al orar, al decir esta frase, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que el nombre de Dios sea hecho santo. ¿Nota usted el conflicto en esa idea? ¿Capta usted el conflicto con ese concepto? ¿Cómo es que el ser humano le puede pedir al Señor que haga su nombre santo? ¿Cómo es que lo santo se puede convertir más santo, en algo más santo? ¿Cómo es que nosotros como seres humanos, como discípulos de Jesús, podemos santificar el nombre de Dios? ¿Acaso podemos nosotros agregarle santidad a la santidad de Dios? Un traductor de la Biblia llamado Eugene Peterson, él lo traduce de la siguiente manera. Que tu carácter sea revelado o manifestado. Noten bien, Padre nuestro que estás en el cielo, manifiesta tu carácter, manifiéstate tú, manifiesta tu corazón. El santificado sea tu nombre, de acuerdo a esta traducción, The Message en inglés, es revela quién eres, manifiesta tu esencia, manifiesta tu carácter, santificado sea tu nombre. Y en el estudio de la semana pasada, nosotros reflexionamos en el hecho de que esta oración en su totalidad está enfocada en el plural, en nosotros, el Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos hablando de nosotros y eso es clave para entender este concepto, esta línea, esta frase, santificado sea tu nombre. Justo González, un teólogo e historiador, dice lo siguiente, que esa frase, santificado sea tu nombre, esa frase realmente lo que hace es pedir que la santidad de Dios sea manifestada por medio de nosotros. Que la santidad de Dios sea hecha manifestada por medio de cada uno de nosotros. San Agustín dice que nosotros imitamos lo que adoramos, imitamos
lo que adoramos. Y si es así, entonces lo que quiere decir esta oración con esta frase es que al alabar a Dios, al adorar a Dios, al darle la máxima reverencia, adoración y glorificación a Dios, nosotros vamos a imitar su santidad por medio de nuestras vidas. Gregorio de Niza, en el siglo IV, dice lo siguiente con respecto a esta oración. Cuando en oración yo digo, santificado sea tu nombre, lo que realmente yo busco es que estas palabras impacten mi vida. Yo pido que a través de tu divina ayuda, Señor, me hagas puro, me hagas justo, me hagas fiel y que pueda abstenerme de todo mal, decir la verdad y practicar la justicia. Pido caminar por el camino recto, iluminado por la templanza, adornado por la incorrupción, embellecido por la virtud y la sabiduría de Dios. Te pido, al orar esto, te pido, Señor, que pueda mirar las cosas de lo alto y dejar al lado lo terrenal, para que mi vida sea similar a la de los ángeles. Estos y muchos otros deseos similares se incluyen en las breves palabras, santificado sea tu nombre. La única forma en que se puede glorificar el nombre de Dios es mediante una vida virtuosa que testifique del poder de Dios como la fuente de nuestra propia bondad. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es cuando aquel al cual adoramos empezamos nosotros con nuestra vida a imitar. Es el proceso de la santificación, donde apartamos nuestra vida a que sea solamente y únicamente para la honra y gloria de Dios. Es llevar el nombre de Cristo. Es llevar el nombre de Cristo por medio de nuestras vidas y demostrarle al mundo la santidad de Dios por cómo llevamos su nombre. Cómo portamos su nombre como cristianos. Cómo llevamos el nombre de Cristo por medio de nuestra vida, de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras. Por medio de cómo lidiamos los unos con los otros, por medio de eso demostramos al mundo la santidad de Dios. Ahora, mucho se ha dicho de ese mandamiento en Éxodo capítulo 20, de no tomar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y mucho hemos dicho que posiblemente eso significa que no debemos jurar en el nombre de Dios. O no debemos hacer las cosas en nombre de Dios o en nombre de Jesús, no usar la palabra Jesús o Dios en vano. Y posiblemente eso tiene algo de verdad. Pero ¿será posible que ese mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, realmente signifique no llevar el Dios o no portar el nombre de Dios sin el corazón de Dios? No llevar o no portar el nombre de Dios sin el corazón o el carácter de Dios. Cuenta la historia que en 1545 aproximadamente había un barco que navegaba a través del océano que se llamaba el Jesús de Lübeck. Y este barco en particular, llamado Jesús, era conocido porque transportaba esclavos desde África a diferentes lugares del mundo. Jesús, el barco llamado Jesús de Lübeck, ese barco llevaba el nombre de Jesús, pero es evidencia de que uno puede llevar el nombre de Jesús sin necesariamente reflejar el corazón de Jesús, el carácter de Jesús. La pregunta que tiene que surgir para nosotros los cristianos es, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús? Las palabras que estoy usando, las ideas que estoy entreteniendo, las acciones que estoy haciendo, ¿las puedo realmente hacer en el nombre de Jesús? El nombre que yo cargo, que yo llevo, que yo porto, ¿refleja el carácter de Jesús?
lo que está pidiendo esta oración, santificado sea tu nombre, es que el nombre que portamos, el nombre que llevamos, el nombre de Jesús, tiene que ir de acuerdo a el carácter de Jesús. El nombre y el carácter tienen que ser el mismo. El nombre y el corazón debe de ser el mismo. Y si tú quieres entender el corazón de Dios, mira la cruz del Calvario. Ahí es donde está el corazón de Dios, el carácter de Dios manifestado en toda su plenitud, en la cruz de Cristo. Es fácil ponerse las playeras que dicen Jesús o que tienen un versículo pintado en las camisas o en una bandera o quizá en un sticker en el carro. Es fácil poner algo en Facebook, un versículo de memoria lindo que hable de la esperanza que tenemos. Es muy fácil hacer cosas así. Es muy fácil decir que somos cristianos. Es más, de hecho, es muy fácil entrar al internet, así como lo estás haciendo tú en este momento, y escuchar música y escuchar un sermón. Es muy fácil hacer esto. Lo que esta frase de la oración está haciendo, está elevando nuestra experiencia con Cristo, de ir más allá de algo superficial, donde realmente con nuestra vida reflejemos el carácter de aquel que profesamos seguir y adorar. Ahora, muchos de nosotros confundimos lo que es la santidad con el buen comportamiento, la santidad con la obediencia, por ejemplo, la santidad con las buenas obras. De hecho, yo sé que a varios de nosotros nos han quizá tachado de santitos en algún momento, quizá porque no fumamos o no tomamos, nunca hicimos drogas. Quizá la gente veía nuestro comportamiento y decía, mira, este santito o esa santita, mira cómo es que se comportan. Pero la realidad es que las buenas obras, el comportamiento, la moralidad, la justicia, la misericordia, la obediencia no es lo que nos hace santos. La obediencia no nos hace santos. Las buenas obras no nos hacen santos. La moralidad no nos hacen santos. Ahora, la Biblia habla de la obediencia y de la moralidad y de la justicia y de la misericordia. La Biblia nos habla y nos requiere justicia y nos requiere obediencia. Pero la obediencia no me hace santo. La santidad me hace obediente. La santidad es lo que me lleva a las buenas obras. La santidad es lo que me lleva a buscar justicia y buscar ser misericordioso. No confundamos una cosa con la otra. Las buenas obras no nos hacen santos. Es el hecho de que Dios nos ha llamado santos que ahora en nosotros producen buenas obras. Esa es la gran diferencia entre un santo y un santurrón. Un santo o una santurrona. O una santa o un santurrón. Usted bien conoce a esos santurrones que se las viven juzgando y criticando. Son viles fariseos. Estamos hablando de gente santurrona que se la vive solamente criticando a la gente. Un santo no hace eso. Un santo reconoce que la santidad de uno nos lleva a la obediencia. Un santurrón piensa que la obediencia nos hace santos. Por eso juzgan, por eso critican. Es ahí la esencia de un fariseo. Lo que esta oración quiere decir con esa frase, santificado sea tu nombre, es que realmente la santidad que ya es nuestra por la gracia de Cristo Jesús empiece a producir en nosotros obras de moralidad, de caridad, de justicia, de obediencia, de buen comportamiento. Pero no perdamos el punto principal de esta frase, y con esto terminamos en este sábado. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Recordemos que el contexto de toda esta oración comienza con Padre nuestro que estás en el cielo. No Padre mío que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo.
Eso significa que aún la oración, la parte de la oración, la petición que dice santificado sea tu nombre, está implicado, basado en el texto, que estamos refiriéndonos a que en nosotros, como iglesia, como comunidad, como congregación, se debe de manifestar la santidad de Dios. Nosotros también, como iglesia, podemos tomar el nombre de Dios en vano. Nosotros también podemos profanar el nombre de Dios al decir que llevamos y portamos el nombre de Cristo, pero comportarnos de tal manera que no manifieste su corazón o su carácter. Cuando hablamos el uno del otro, a espaldas del otro, cuando participamos en chismes y en rumores, cuando causamos división en nuestra comunidad, en nuestra congregación, cuando quizá vemos al sufrimiento del mundo y no hacemos nada al respecto, el carácter y el nombre el cual profesamos llevar, el nombre de Cristo y el carácter, no compaginan cuando vivimos así. Lo que Cristo quiere enseñarle a la iglesia en ese momento es a orar para que la santidad de Dios sea hecha manifiesta en toda la comunidad, no solamente en tu vida individual, en tu vida particular, en tu vida privada o en la vida de tu familia. Dios quiere manifestarse en la vida y en la dinámica y en la cultura de la iglesia en su totalidad. Y lo lindo de esto es que es una petición. Jesús nos está diciendo que oremos, que pidamos que su nombre sea santificado en nosotros. Y si Dios, por medio de Jesús, nos está invitando a hacer esta oración, es porque en esa oración, en esa petición, también existe una promesa. Una promesa de que si nosotros le pedimos a Cristo, Cristo nos puede ayudar, nos puede transformar para ser una comunidad que realmente manifiesta la gloria de Dios, para que todo el mundo, al ver a la iglesia de Caleo, pueda decir: su Dios, su nombre, su carácter es santo. Y Señor, es lo que queremos pedir hoy desde lo más profundo de nuestro corazón: que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, que podamos manifestar, Señor, la gloria de Cristo, la gloria de tu santidad hacia el mundo. Que cuando el mundo nos vea, reconozcan lo bello, lo poderoso, lo santo, lo glorioso que es tu corazón. Manifiéstate en nosotros, Cristo. Pedimos en tu santo nombre. Amén. God of Abraham, you're the God of covenant.
acompañarnos en este servicio de adoración. Esperamos que haya sido de bendición para usted y su familia. Nos vemos la próxima.